Se acerca la Semana Santa y en Durango habrá mucha actividad por el Festival Cultural de Ricardo Castro o Festival de la Ciudad y se espera recolectar alrededor de 18 o 20 toneladas de basura durante toda esta temporada. Así lo afirmó el director de Servicios Públicos, Omar Cano. Estimamos que podemos llegar a los 18 o 20 toneladas adicionales de basura. Estamos ya pues con las estrategias adecuadas para enfrentar esta temporada. Tenemos nuestro Festival Ricardo Castro también, algunas adecuaciones que vamos a hacer incluso en el Lago de los Patos. Tenemos retos para mantener muy limpia nuestra ciudad, nuestro centro histórico. Después de los conciertos masivos que se hagan en las diferentes plazas, Cuarto Centenario y de Armas también, inmediatamente pues dejarlas completamente limpias. El antecedente del año pasado es que en poco más de 18 minutos quedaba de nuevo limpia nuestras plazas. Lo haremos de la misma manera y ahorita estamos en operativo ya en diferentes puntos, centros turísticos, porque tenemos claro que viene mucha gente, mucha afluencia a Durango. Para el grupo Garza Limón, en imágenes y producción de Juan Carlos Hernández, Uriel Blanco, reportero.